lo que está fuera del orden, de lo ordinario, lo que es solo, único, peculiar, lo que trata de una materia sola, lo que pertenece, sobresaliente, excelente, es su línea o clase. ¿Qué mejor nombre para este super programa de líderes que este nombre Extraordinarios? Todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar acá en los estudios de 2 en Línea TV con diferentes personalidades de nuestra comunidad. Líderes que han sobresalido, que han ayudado a toda nuestra cultura, a toda nuestra gente que los ha apoyado, y a estas personas les queremos decir gracias, les queremos dar un reconocimiento de parte de 2 en Línea TV y sobre todo traerlos acá para que nos enseñen y nos den esos tips, todo por lo que han pasado y nosotros poder aprender y salir adelante como ellos. O sea que no se pierdan, todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos acá en la casa de 2 en Línea TV. También quiero dejarlos antes de irnos a comerciales con un pensamiento de George Bernard. El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en intentar adaptar el mundo a él. Por consistente, todo progreso depende del hombre irrazonable. Con este pensamiento los quiero dejar, pero quiero agradecer inmensamente a mi cambio de look, a Paola Ortiz. Paola es nuestra bella estilista, profesional, makeup artist, que ella tiene también su programa todos los lunes a las 8 de la noche. No se lo pierdan, y si usted quiere ganarse un cambio de look como yo lo hice, entonces sígala todos los lunes a las 8 de la noche en su programa que se llama Belleza y Algo Más con Paola. También quiero agradecer a Maya Charbin que por este atuendo. Ella fue la que hizo esta hermosa blusa. Quiero mostrársela a todos. Preciosa, thank you, Maya. Estoy feliz, 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 feliz. I'm so happy. Thank you very much. So, un abrazo gigante y los dejo con estos hermosos mensajes de nuestros patrocinadores. Y ya volvemos con Isabel Cuellar, la invitada del día de hoy. Un abrazo. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de migración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos y Asociados, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. ¿Te gustaría conocer las Cataratas Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pete García, co-director de Vago por Toronto, y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Niágara y a la región vinícola de Onondaga Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hoy estoy súper feliz, no solamente porque regreso a las pantallas con este nuevo programa Extraordinarios, que se trata sobre los líderes de nuestra comunidad, todas esas personas que ayudan a la comunidad, que ayudan a las personas que apenas están llegando a Canadá o que ya llevan ese tiempo y necesitan un trabajo, necesitan una motivación, necesitan de ese plus para poder salir adelante. Estoy súper contenta porque empezamos con Extraordinarios el día de hoy, que va a ser todos los miércoles a las 6 de la tarde por 2 en Línea TV. Vamos a estar en Facebook e Instagram, aunque el día de hoy no estamos en Instagram porque necesité el iPad. Y también estoy muy contenta porque estoy con una maravillosa persona, Isabel Cuellar. Vamos a hablar un poco sobre Isabel antes de empezar a hablar con ella y poder hacerle las preguntas y que ella nos cuente un poco sobre su historia y que nos empodere a todos de una u otra manera. Vamos a hablar un poco sobre Isabel Cuellar, colombiana nacida en el bello municipio del Espinal, Tolima, graduada de abogada de la Universidad Libre de Bogotá, casada hace 23 años con Iván Triana, con quien tiene una hermosa hija, Samantha, de 21 años. Y juntos, entre Samantha e Iván, son quienes la han acompañado y apoyado en este recorrido de promover la cultura latinoamericana en Canadá y a los lugares donde ella ha llegado. Isabel es una conocida líder comunitaria,
promotora de los mejores eventos y festivales latinos. Ella ha pasado la mayor parte de su vida creando puentes de oportunidad para personas que, como ella, se encontraron con la necesidad de integrarse y participar en un entorno nuevo, como inmigrante y extranjera, donde el idioma, la educación, el conocimiento y la falta de habilidades anglosajonas eran barreras de su camino hacia el éxito. Isabel, bienvenida a Dos en Línea TV y a este programa Extraordinarios. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Ana. Mil gracias por haberme invitado a tu hermoso programa. Y créame que para mí es un honor ser como la persona que está inaugurando, digámoslo así, este nuevo programa que estás liderando ahorita. De verdad que mil gracias, muy contenta de estar acá. Y bueno, pues aquí en lo que te pueda servir, aquí estoy. Y nosotros felices de abrir con broche de oro, por supuesto, con Isabel Cuellar, que tú eres una pionera y eres, pero mira, la líder de todos los latinos aquí en Mississauga y en Toronto. Ya llegaste más lejos de... Pero vamos a hablar más adelante sobre todos los títulos y todos los premios que has recopilado en todo ese tiempo que llevas acá. Cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Qué hace que Isabel salga de Colombia para venir al extranjero? Bueno, de Colombia salí en el año 2000 junto con mi esposo y mi hija. En ese tiempo mi hija tenía 3 años. Lo que hizo que saliéramos de Colombia fue la situación, que para todos yo creo que no es un secreto, pues, que en esos años la violencia y todo lo que pasaba en Colombia, lamentablemente mi esposo fue militar en Colombia y tuvimos que salir de Colombia. Fue una situación difícil. Pero nos tocó salir, como muchos de los que estamos acá, muchas de las personas que tuvieron que salir de su país de origen y buscando nuevos horizontes por problemas de seguridad. De ahí sales de Colombia, pero te vas para Estados Unidos, no llegas directamente para Canadá. No, para Canadá, nunca me imaginé estar por acá. ¿Por qué no siempre te gustaba Canadá? ¿Por el frío? No tanto que no me gustaba, porque primero nunca había estado acá, sino que siempre cuando tú estás en el colegio, cuando estás, siempre te dicen, no, el Polo Norte. Ay, Canadá no. Era, pues, es que es más, todavía yo creo que hay gente que cree que Canadá es solo nieve. Sí. Cuando lo ven así, pues, como que en el verano, yo les, no, y hay gente que todavía cree que acá estamos en el Polo Norte. Entonces, pero no, divino. Es más, te voy a contar algo. Cuando llegué a Canadá, yo en Colombia, yo trabajé con la alcaldía de Bogotá. Uh-huh. Y yo era la jefe del grupo de relatoría en el distrito de Bogotá. Y la secretaria, el esposo de la secretaria, se vino para Estados Unidos. Luego pasó a Canadá y ella me dijo, ¡ay! Imagínese que mi esposo está en Canadá. Yo dije, ¿en Canadá? ¿Y el que hace en Canadá? Sí, ¿el que hace en Canadá? Dijo, yo no sé, pero que allá está súper bien. Y esto, bueno, el hecho es que yo me vine para Estados Unidos, nos vinimos para Estados Unidos, porque primero salió mi esposo, luego salí yo. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues claro, yo seguí en contacto con Colombia, tú sabes, uno sigue en contacto. Cuando ella me dice, mira, vete para Canadá, y yo, está loca, que no hay yo por allá para Canadá. Bueno, el hecho es que el señor se contactó conmigo apenas llegué, y él me dijo, doctora, véngase para acá, mire que acá es muy bueno, acá le ayudan en todo, acá uno, mejor dicho, el gobierno le ayuda. Y yo dije, eso de tan bueno no dan tanto. No dan tanto, y de gratis no creo, por eso uno ve para creer. Entonces, pero no, nosotros no creíamos ni nada y estuvimos 4 años en Estados Unidos para saber que teníamos que llegar acá. Pero yo siempre digo, no era el momento. Ajá. Teníamos que hacer esa transición en los Estados Unidos, que para mí el paso por los Estados Unidos fue un aprendizaje grandísimo y fue una experiencia muy linda antes de venir acá. Uh-huh. Y no me arrepiento de nada haber pasado por los Estados Unidos, al contrario, tengo mucho que agradecerle a Estados Unidos. Viví en Boston 4 años cuando salí de Colombia. Uh-huh. Y ahí ya llegamos a Boston, que fue donde mi esposo llegó, y bueno, y ahí decidimos llegar. Y en Boston fue muy lindo, porque también trabajé con la comunidad. Abrimos una organización con unos amigos. ¿Todavía funciona la organización? No, ya no. Alianza Colomboamericana. Uh-huh.
Entonces, lamentablemente no, la organización no. ¿Y cómo haces para crear esta organización en Estados Unidos? O sea, llegaste de una y dijiste, vamos a empezar a crear y yo soy líder y voy para adelante y vamos a hacer algo. No, un líder yo creo que no es uno quien desea ser líder, es la gente la que te hace líder. Uh-huh. Entonces, es la gente, son de pronto como las ideas de pronto que tú tengas, como eso que tú quieres hacer, uh-huh. pero tú solo no lo puedes hacer. Tú necesitas el apoyo de la gente, sí. tú necesitas el apoyo de los comerciantes, tratándose, por ejemplo, de eventos, necesitas el apoyo de los voluntarios. Un líder no se hace solo, uh-huh. nunca. Yo siempre digo, es decir, yo no soy Isabel Cuéllar, es porque es ella, no. Detrás de mí hay detrás y delante hay mucho que aprender todavía. Pero mira que no todos tienen ese empuje para ser grandes líderes. Muchas personas, bueno, yo digo que la gran mayoría somos líderes de una u otra manera. Somos líderes en nuestro hogar, somos líderes en el trabajo, uh-huh. pero llegar a cierto límite o a cierto punto más allá, como lo eres tú, que ya llegaste, bueno, vamos a hablar más adelante, pero ya al libro de los 150 personas más importantes de Canadá, donde va a estar impreso tu nombre y tu historia. O sea, estamos hablando de grandes ligas, como se diría en cristiano, ¿no? Uh-huh. Así de que ya estamos hablando al por mayor. Entonces, ese es mi punto. ¿Cómo hace Isabel de que llega a Estados Unidos y en solo 4 años logras llegaste a ser directiva, parte fundadora de esta fundación, de esta organización, y después también eres directora de esta misma organización? Sí. Llegué cero inglés. Como todos. Y en Boston en esa época no había mucha gente latina. No. Aunque en Boston hay un pueblito cerca, una ciudad cerca a Boston que se llama East Boston, uh-huh. que para mí tengo una anécdota muy, muy, muy chistosa, porque cuando yo llegué a Boston, fuimos con mi esposo a ese pueblito, a esa ciudad. Haz de cuenta como decir Toronto es Boston, East Boston es Tobico, okay. es decir, muy cerca. Como el GTA, ahí como cercanito, el GTA, sí. O Mississauga. Entonces, me acuerdo tanto, nunca se me olvida, que cuando salimos del tren, allá los trenes y todo eso es mucho más normal que bueno, acá están en Toronto. Cuando salimos del tren, había un letrero grande en Western Union que decía, giros a Don Matías. Uh-huh. Pues en mi vida, yo había escuchado el pueblo de Don Matías. Uh-huh. Entonces, fue tanta la ignorancia mía que digo yo, le dije yo a mi esposo, le dije, uy, amor, ese señor debe tener billete. Mucha plata, porque imagínate, giros a Don Matías. Todo el mundo le manda dinero. Claro, yo dije, uy, ¿será que ese señor tiene tremendo negocio en Colombia, giros a Don Matías? Está bueno eso. Entonces yo decía, y me decía, tú eres que es boba, tú no sabes que es Don Matías. Uh-huh. Pues claro, él sí es paisa, yo no, yo soy tolimense. Entonces me dijo, ese es un pueblo de Antioquia. ¿Yo qué? Pues casi que la mayoría de gente que vivía en East Boston era de Don Matías. Oh, mira. Mira, East Boston, que es lo que yo digo que acá en Mississauga o en Toronto, algún día, digo yo, vamos a hacer así, porque ya los latinos estamos creciendo, ya los latinos, y lo que más me encanta del latino, y sobre todo no es por otras comunidades ni nada, pero el colombiano es mucho de formar empresa. Uh-huh. El colombiano y el latino es mucho de tener negocio. Uh-huh. Y eso pasaba allá en East Boston. Había una calle que se llamaba Meridian Street, y era, mejor dicho, allá se da uno el lujo de decir, si hoy quiero bandeja paisa, voy a donde doña Marina, al Peñol, se llamaba, uh-huh. era una señora de Medellín. Uh-huh. Si yo quiero ir a comer mojarra frita, voy a la terraza, si yo quiero. Y agua era panela con queso, y todo estaba antojada había con agua panela. Antojitos había ya. Ay, qué rico. El rancho, el Pacífico, era de cantidad todo. De negocios, restaurantes, y ahí es cuando yo digo, hombre, para todos hay. ¿Por qué tenemos que muchas veces que porque usted vende esto no puede vender esto? O porque si usted es un restaurante, ¿por qué tiene que haber esa rivalidad uh-huh. entre los restaurantes? Así cuando es. En realidad para todos hay y se pueden especializar en un plato en especial, cosa que yo diga, bueno, este domingo vámonos a comer bandeja paisa, este domingo nos vamos a comer lechona, bueno, uh-huh. qué sé yo.
Y esos restaurantes vivían así. Y eran, aquí al menos en Mississauga, hablo de Mississauga porque es la ciudad donde vivo, los restaurantes están muy distantes. Y bueno, tenemos creo que 3 o 4, no y más 4, de eso. Pero eso va a llegar el día en que, créame pues, que... ojalá. No, ojalá no, es que así va a ser. Se porque acordará sí, de mí sí, porque si es... uno quiere ir a comer al... Bueno, creo claro. que restaurantes mexicanos no tenemos, amor. Tenemos restaurantes mexicanos en Mississauga, ¿no? Sí, está Border Mex. Ay, sí, tienes claro, razón. Claro, Border Mex. ¿Y el otro, el mariachi? ¿Mariachi Loco? Mariachi. Hay otro que se llama El Sombrero. El Sombrero. No, no crea. Mira, hay restaurantes. Y eso me encanta, ¿sabes? Me fascina cuando la gente abre negocios. Y para todos hay. Yo siempre digo, mira, aquí no es de competencia. Porque es tu producto, es tu atención, eres tú quien te ganas el cliente. Así es. No es, no es el local, no es nada. Cada uno tiene su propio estilo, tiene su propio ambiente y es mejor apoyarnos antes de tirarnos. Exactamente, ¿no? Sí. Y por eso también creas a... qué pena, es que estaba mirando a mi mami. Mami, te llamo más tarde. Estaba viendo que mami, mira, papi llamando. Papi llamando. Mami, te llamo apenas termine el programa, estoy en vivo, por favor. Estaba, te iba a decir, ahí es donde, mira, no le contesté, te llamo a ti. No, ya, qué pena contigo que yo me olvidé apagar ahí el está celular. Mami, pásame a nena. Tu mami y ahorita es mi papi, pero mi papito. Ay, Dios. Bueno, antes de que se me olvide, tenemos 2 tickets para rifar para la travesía del líder, que es este viernes. Con Tony Romo, entonces, por favor, ahorita vamos a hacer la rifa de 2 tickets a la travesía del líder. No se lo pierdan, va a estar excelente este viernes a las 6 de la tarde. Después del break, la propaganda y mi mamá llamando y mi mamá después llamándote para que me pasara. Ahí es donde creas Mississauga, ¿cómo fue? Colombianos en Mississauga. Sí, eso fue cuando ya llegué a... Cuando ya llegaste, llegaste en el 2004. Yo llego a Canadá en el 2004, entre un 29 de noviembre, precisamente. Ay, ya, no, ya friecito, ya, bien sí, friecito. 29 de noviembre. El frío para mí no era como tan ese choque porque Boston es frío. Friecito. Las nevadas de Boston, créame que son más que de aquí a acá. ¿En serio? Sí, wow. En Boston neva mucho. Entonces, llegamos un 29 de noviembre, inicialmente llegamos a Fort Erie, y en ese tiempo era cuando mucha gente de Estados Unidos, que estábamos en Estados Unidos, pasábamos. Yeah. Entonces, una amiga, me acuerdo tanto que una amiga resultó en Boston con el cuento de que se iba para Colombia, que María se fue para Colombia y que se va para Colombia. Cuando una vez María me llama... ¿Que se va para Colombia? Sí. Ella estaba en Estados Unidos, estaba en y se regresaba. Estados Unidos, y ella dijo que se iba para Colombia. Y bueno, todos que bueno, María se va para Colombia y todo. Cuando un día me llama María, porque yo en Estados Unidos, pero yo te digo que yo tengo mucho que agradecerle a Estados Unidos, porque allá, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad, trabajé con abogados de inmigración y mi último trabajo fue como coordinadora de una agencia de comunitaria, Concilio Hispano. Pero cuando estuve trabajando, yo trabajaba part-time con los abogados porque hablaba español. Entonces me contrataron más que todo fue por eso, porque hablaba español. Entonces, en ese tiempo que estuve en los Estados Unidos, salió una ley que era la ley 245I, que le daba protección temporal a todos los colombianos. El hecho es que María había aplicado por esa ley, pero porque tenía ciertos requisitos, nosotros no podíamos aplicar por ciertas razones, pero María sí aplicó. Entonces, pero lamentablemente no salieron las cosas, entonces ella dijo, ay, yo me voy. Pero el cuento de María era que se iba para Colombia. Mentiras, María se vino, fue para Canadá. Oh. Cuando me llama un día María y me dice, Isabel, es que yo quiero que tú me digas lo de la ley, ¿será que tú me puedes mandar lo de la ley? Que esto, yo dije, ¿y usted para qué necesita eso en Colombia? No, es que lo estoy necesitando. Entonces yo empecé a cogerla, yo le dije, María, ¿tú dónde estás? Entonces, hasta que me dijo, yo estoy en Canadá. Yo dije, ¿en Canadá? ¿Y qué haces en Canadá? Bueno, en ese tiempo fueron las elecciones y todo. Yo vivía muy envuelta con la comunidad y con esto. Entonces, el abogado me decía, si llega a ganar nuevamente, no me acuerdo quién era el que estaba en ese tiempo, dijo, ya no hay nada para los inmigrantes. Y fue pasó lo de las Torres Gemelas. Desde que pasó lo de las... Nosotros estábamos a un punto de tener el TPS. Es que no faltó nada. Yo fui hasta allá a la Casa Blanca con delegaciones y todo. Pero cuando pasó lo de las Torres Gemelas, todo se vino al piso.
todo, qué cuento de TPS, hasta le quitaron al de los salvadoreños, eso fue un caos completo. Ay, qué pesar. El hecho es que ya el abogado, yo le dije al abogado, le dije, dime, tú eres más que mi jefe, eres mi amigo, ¿qué me recomiendas? Dijo, vete. Vete y cualquier cosa, pues aquí estamos. Entonces ya con ese aval y todo, entonces nosotros nos vinimos junto con mi esposo. Y ya, entonces, claro, María me dijo todo el proceso. Me dijo, métate a esta página, Vive la Casa. Yo sé que muchos de los que están viendo este programa llegaron a Vive la Casa. Yo no viví en Vive la Casa porque eso estaba lleno. Ay, Dios mío. No le cabía un alma. La gente era tirada en los halls, en el piso. Entonces a mí me tocó fue pagar un hotel, que al final empecé en hotel y terminé en motel. Fuiste bajando según el precio. Ay, Dios mío. Porque claro, mira, todo era desconocido, todo era Diosito. Yo digo, y para mí eso yo lo tengo acá y nunca. Y yo digo que esa transición, no crea, eso lo baja uno muchísimo, lo pone en el piso. Sí. Entonces, no, pues nada, ya empezamos y fue una etapa muy linda. Me acuerdo que allá nos cogió el Thanksgiving. Estábamos en un motel y ese motel era lleno de colombianos. Ay, Dios. Hicimos la cena del Thanksgiving. ¿Sigues en contacto con ellos? Muchos, no, hay algunos que están acá, incluso aquí en Mississauga. Oh. Sí, no, sí, pero muchos de ellos, hay unos que están en Welland, otros están en Vancouver, pero sí seguimos así como hablándonos de vez en cuando. Sí. Pero es muy lindo, ¿sabes? Esa oportunidad fue muy linda. Todas las noches orábamos. Había un grupo muy fuerte cristiano, y tú sabes, oran muy lindo, yo lo respeto, yo soy católica, pero a mí me encanta cómo oran los cristianos. Precioso. Y bueno, y todos amigos y todo, y todas las noches orábamos, todas las noches salíamos, iban a la habitación. Me acuerdo que para el Thanksgiving, la habitación mía, la habitación de nosotros, era una cama y mi hija dormía ahí en un colchón. Y ahí fue donde se hizo toda la cena, encima de mi cama. Yo le dije, no, tenemos que hacer algo acá, no tenemos. Entonces empecé a pedir cuota. Pidamos una cuota y entre todos hicimos cuota. Y eso hasta ya estabas organizando todo. Allá, o sea, imagínate. El líder en todas partes. Oiga, y la cosa es que tú ni cuentas te das, ¿sí me entiendes? Es decir, yo no lo hago que porque soy una líder, es más, yo no me considero una líder, yo hago las cosas porque me nace, ¿sí me entiendes? Más no que por querer ser una líder, no. Tú me dices una líder y créame que yo me siento como así, como que, uy, líder, no. Pero yo hago sí las lo cosas. Eres, por supuesto, lo eres como todas las personas que van a estar acá sentados en este programa porque han aportado muchísimo a nuestra comunidad y queremos darles ese reconocimiento. Tú Muchas tienes gracias. Muchos premios, pero nunca habías estado sentada entonces en Línea TV con Ana Vallejo en Extraordinarios diciéndote que realmente nos sentimos muy orgullosos de ti. Mil Te gracias. Lo digo de todo corazón y para nosotros es un gran placer poder entrevistarte y que la gente que nos está viendo pueda aprender de todo esto. Muchas personas no pasaron por todo esto, ¿me entiendes? No pasaron por Viva la... Yo, por ejemplo, yo vine de Colombia para acá, pero yo he escuchado muchísimas historias. No, y todo eso todas esas historias son de crecimiento. Sí, oh sí, eso fue una experiencia. Para mí, hay gente que habla demasiado mal, pero para mí no. Para mí fue una experiencia muy linda, porque cuando llegamos ahí de la casa, hombre, yo me metí a la cocina, yo, bueno, ¿en qué ayudamos? Vea, venga, a mí, no sé, a mí eso me encanta. Yo me metí a la cocina y venga, yo ayudo a servir, venga, lavamos los platos, esto y lo otro. No, y los que viven allá, los que llegaban allá, tenían sus tareas. Claro, sí. Ellos tenían que ayudar. Y sin embargo, bueno, pues ahí pasó. El hecho es que allá pasamos el Thanksgiving, eso, la cama, colocamos un plástico encima de la cama, arroz, papas, bueno, lo que fuera, hasta en el baño, las ollas allá. Ay, no, eso fue chistoso. Pero fue muy lindo y ya, bueno, ya llegó el momento en que pasábamos. Fue un momento en que todos la noche anterior orábamos porque al otro día se iba la persona, pasaba, entonces, y estábamos pendientes al teléfono. ¿Y qué le preguntaron? Dios ¿Y esto? Mío, no, claro, eso fue la expectativa. Es que la expectativa, yo creo que nosotros los que vivimos todo eso, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando pasaron por esa situación.
Y hoy hay que darles, pero gracias a Dios. Así es decir, mira, todo, yo digo que así sea lo bueno, lo malo, son experiencias y son cosas que uno tiene que pasar. Uh-huh. Para entonces, el crecimiento personal. Por supuesto. Isabel, ya estás en Canadá, uh-huh. Entonces vamos a unos cortos de nuestros patrocinadores y volvemos con Isabel para que nos cuente todo el resto de su historia y, por supuesto, para que nos dé esos tips que todos estamos necesitando en este momento. Antes de irnos, les quiero recordar, vamos a sortear dos tickets para la travesía del líder con Tony Romo este viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo lo vamos a hacer, amor? Que nos etiqueten dos personas en los comentarios y apenas lleguemos de los comerciales, vamos a leer los comentarios de ustedes y por favor etiqueten dos personas. Para la primera persona que etiquete, esa se lleva uno de los tickets, y la segunda persona que etiquete, acuérdense, dos personas, se lleva otro de los tickets. Ya volvemos. La comunidad cristiana Ideland Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10:30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6:30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Obleas and Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Coulter Road, desde el próximo 27 de septiembre, y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles to go. So yummy. Y acá volvimos a Extraordinarios, el nuevo programa de Dos en Línea TV con Ana Vallejo. Y tenemos una súper, súper, súper invitada y estamos felices en la casa de Dos en Línea TV porque tenemos a Isabel Cuellar. Isabel, volvimos de comerciales. Ya estamos tomándonos el cafecito. Mirando que tenemos a más de 1,000 personas conectadas en este momento y a todos ustedes que nos están viendo, les queremos enviar un abrazo gigante, agradecerles por ser parte de Dos en Línea TV y de este nuevo programa. Antes de seguir con Isabel, quiero también agradecer a nuestra bella Paola Ortiz por este bello look que nos hizo un cambio radical. Gracias, gracias, mi Pao hermosa. Estoy feliz con el pelo y el maquillaje. Y también a Maya Charbin, que es la que me vistió el día de hoy. Un abrazo a estas dos personas, las quiero muchísimo. También vamos un poquito con los comentarios, si mi teléfono se da vuelta. Tenemos a Sandra Cárdenas, que dice que linda se ven. Fabiola dice, wow, Anita, muy bien tu cambio de look. Gracias, Fabi, gracias, te quiero. Pepe nos dice, maravilloso, los mejores vibras. Belia dice, muchas felicitaciones. Janet dice, felicidades, chicas, se ven muy bellas. Gracias, gracias. Sandra dice, Anita, qué hermosa que estás con ese nuevo look. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Recuerden, por favor, compartir este programa para llegarle a más y más y más personas. Sigamos con Isabel, porque no puedo saludar a las 1,000 personas que nos están viendo, nombre por nombre, pero les mandamos un abrazo gigante. Isabel, llegamos a Canadá. Uh-huh. ¿Cómo empezó todo este proceso? Llegamos un 29 de noviembre, uh-huh. Precisamente ahorita, el 29 de noviembre, vamos a cumplir, ¿cuánto es? Sí, el 29 de noviembre entraron ya están, entramos aquí en tierra, sí, canadiense. Entramos el 29 de noviembre del 2004. Uh-huh. Inicialmente, como te dije, llegamos a una ciudad que se llama Fort Erie, que es la ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Uh-huh. Ahí estuvimos 6 meses. Uh-huh.
Y ya después de 6 meses, pues es una ciudad muy linda, es un pueblito, pero pues ahí es de retirados, ahí no hay nada que hacer. Ay, Dios mío. Es el pueblito que queda antes de las cataratas del Niágara, uh-huh. y eso ya es de retirados, ahí no. Me he dicho, ahí los puestos ya están adjudicados. Okay. Ahí ya es el hijo del hijo del hijo del hijo. Sí. Entonces, pues para uno aspirar un puestico ahí, bueno, aunque los hay, pero. Uh-huh. Entonces dijimos, no, no, hay que emigrar de aquí porque aquí nosotros no vinimos pues a vivir del gobierno. Claro. Porque mientras estuvimos allá, estuvimos pues con el gobierno, ayuda del gobierno, que es de agradecerle a Dios por eso. Entonces ya emigramos a Canadá, a Mississauga, nos vinimos para Mississauga. Desde que llegué a esta ciudad me encantó, porque María vivía ya acá. Okay. La amiga que te digo, sí. que bueno. Ella llegó acá y acá se quedó también, y todavía sigue acá. Todavía sigue acá. Mira qué ella bonito. Llegó inicialmente a Toronto, luego pasó para Mississauga y acá vive y todo. Y bueno, y acá ya, entonces cuando llegué con María, no, pues por supuesto, porque allá no habían edificios ni nada, y yo venía de Boston, de Bogotá, entonces dije, no, ¿cómo así que esto es Canadá? Claro, cuando uno llega ahí al borde, uno dice, pues Canadá, pero pues por supuesto, porque no venía uno aquí a Toronto ni nada de esto. El hecho es que no, yo me enamoré de esta ciudad, Mississauga para mí es lo mejor, sí. Para mí es la mejor ciudad, y bueno, y no, pues llegué acá, esto, María nos ayudó muchísimo, tengo mucho que agradecerle a ella, a su esposo, y bueno, ya me regresé, porque mi esposo quedó allá en Fort Erie, porque fue un amigo que venía, tenía que hacer una vuelta acá y todo, y bueno, entonces le dije yo, no, nos vamos para Mississauga. ¿Cómo así que nos vamos? Le dije, sí, señora, aquí estamos, espero, perdiendo el tiempo. Sí. Vámonos para allá, yo quiero irme para allá. Uh-huh. Nos vamos para Mississauga. Yo no sé qué vamos a hacer, pero nos vamos. Porque allá sí hay más posibilidades de trabajo, de todo. Es una ciudad, aquí estamos, es en un pueblo que Iván nos abrió siempre las... apoyándote, si tú dices, sí, para allá vamos. No, la verdad, ese hombre que yo tengo, que Dios me ha dado, yo tengo mucho que agradecerle. Amén. También. Así como dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, yo digo que detrás de... De una mí, gran mujer, hay un gran hombre. Entonces, créame que sí, ese esposo que yo tengo, que por cierto ayer cumplimos 24 años, wow, de casados, las ha seguido, me ha seguido en todos, a veces es como, y usted se mete en cosas, y otra vez metida en cosas. Se me hace como parecido a alguien que me... Yo que creo también, que está allá detrás de cámara dirá, como que dice... no es solo Ana. También le pasa lo mismo. Ay, amor, pero se regala más que quién sabe qué. O sea, que te entiendo perfectamente y entiendo igual. Nos identificamos, sí. Pero ahí está. Ay, entonces, no, y son divinos. Pero ellos nos ven, yo creo que el esposo que te ama, el esposo que te quiere, te apoya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él sabe que a mí esto me encanta, me fascina. Y bueno, él con tal de verme feliz, pues ahí me sigue. Tú llegas en el 2004 a Canadá y en el 2009 haces el primer Colombia, es que ya tengo el Mississauga Latin Fest, sí, en la cabeza, pero llegas y haces el Colombia Mississauga. En Mississauga en el 2009. En el 2009, fue sí. Fue el primero, o sea, 5 años, claro, después de que, bueno, 5 años. No, 3 años, porque yo llegué en el 2004, en noviembre, uh-huh. Es decir que, y acá a Mississauga llegué en el 2005. Entonces, porque fue como a los 6-7 meses después, ya, de haber entrado a Canadá. El hecho es que llegué acá y como todo, pues nadie me conocía, uh-huh, nadie de nada. Pero siempre había la tienda que Faneri Convenience. Divina, que para Faneri, mí ella sí, es el angelito, sí, y si me está viendo, mejor dicho, a usted le debo mucho. Y, ella es hermosa, y la Faneri queremos, y Don, ¿sí?, Álvaro. Para mí esas dos personas aquí en Mississauga, y yo creo que no solo a mí, a muchos. Yo tengo mucho que agradecerle a toda la familia Valencia. Uy, muchísimo, muchísimo. Cuando yo estuve enferma, ellos fueron un apoyo grandísimo, uh-huh, grandísimo. De verdad que sí, les mandamos un abrazo un gigante. Un abrazo muy y fuerte. Y también son unos líderes que, mira, toda, sí, esa familia, pues todos. Pues es que yo le digo a Don Luis, usted es el pionero, el comerciante pionero de acá. Él es el ejemplo para todos los comerciantes. Uh-huh. Entonces, bueno, yo también yo tengo un respeto muy profundo para la familia Valencia, son amigos nuestros, pero como te digo, Faner y Don Álvaro fueron los que en ese momento, uh-huh, los primeros que conocí, y fue a ella que le dije, mira, yo sé que tú no me conoces, aquí nadie me conoce, yo estoy recién llegada,
pero yo hacía esto en Boston. Uh-huh. Aquí, ¿por qué no hacen nada en Mississauga? Yo veo que todo lo hacen en Toronto. Ya. Yeah. ¿Por qué no hacemos algo acá en Mississauga? Y entonces fue cuando ella dijo, pero es que aquí en un tiempo se hizo, pero no, nadie como que no. Yo le dije, bueno, pues si usted me ayuda, yo sí lo hago. Hagámosle. Entonces ella me dijo, pero ¿de qué forma yo le ayudo? Entonces yo le dije, mira, tú no tienes que meterte, simplemente refiéreme 3-4 personas comerciantes, porque para esto se necesita plata. Uh-huh. Y yo no los conozco, pero si usted me colabora, yo voy y hablo con ellos y todo. Y así fue. Uh-huh. Me acuerdo que mis primeros patrocinadores fue Francisco Garzón, José Bustillos, Olguita Gran, Resfa, que siempre, esa Resfa siempre ha estado, mejor dicho, que me acuerde yo en esos momentos. En ese momento estaba Adriana Santofimio, también con de seguros. Bueno, entonces así empezamos y fue ella y a estas personas yo fui. Yo no tenía carro, yo cogía el bus, no me importaba ir a donde sea. Mi punto de encuentro más que todo era el Square One, uh-huh. allá en una cafetería, allá en la plazoleta, o si no en las típico. Oficinas. Uh-huh. Y así empezó. Así empezamos, empezamos con un compartir navideño, me acuerdo tanto que con un compartir navideño le decía a la gente, traiga comida y compartamos. Ajá. Y ahí en ese compartir navideño fue cuando ellos me dijeron, ¿por qué no hacemos la celebración del 20 de julio, la independencia de Colombia? Yo dije, perfecto. Y así, y empezamos Colombia en Mississauga, porque resulta que en Boston se llamaba Colombia en East Boston. Oh, okay. Entonces yo dije, de ahí bueno, salió el nombre también. Colombia en Mississauga. Entonces, Colombia en Mississauga, y así fue. Colombia en Mississauga, empezamos la celebración del 20 de julio en el Community Center, en un segundo piso. Pero eso fue una locura. Nunca me imaginé que iba a haber tanta gente. Pero lo comparas a cuando tienes ahora, este año, el Latin, Festival. Ahora ya se me cruzó otra vez, el Latin Festival, sí. Mississauga Latin Festival, uh-huh. Estamos hablando de 40,000 personas. Sí, sí. En ese 2009 dijiste que es esta cantidad de gente y ahora tuviste que agarrar todo lo que fue Celebration Square. Sí. 3 días, no solamente uno, 3 días. 3 días, sí. Y más de 40,000 personas asistieron a este festival. Tenaz, ¿verdad? Rico, rico. Y lo que es también la perseverancia, porque me imagino que muchas veces dijiste, hasta aquí llegué, voy a tirar la toalla, ya no quiero más. O algún momento que dijiste, esto está demasiado difícil o esto no es lo mío. Mira, hubo un momento que fue cuando lo hicimos en el Mississauga, porque empezamos en el Mississauga Valley, en el salón de arriba, uh-huh. que era como para 300 personas, llegaron como 1,000. El hecho es que, cuando Mississauga fui... ¿Mississauga Valley Library que había acá? Sí, aquí en el library. porque ver ahorita la magnitud de lo que por estamos eso, hablando. Pero es que así se empieza. Sí. Y eso es lo que yo le digo a la gente cuando va a empezar algo. Mira, no, es un proceso. Claro, las cosas de la noche a la mañana no se dan. Lo único que se da de la noche a la mañana son las cosas que son fáciles. Y la gordura. Ah, sí, eso es. Engordas de la noche a la mañana, te comiste una pizza al otro y estás, uy, pero qué es esto. Ay, Dios mío, ni hablemos de ese tema, eso ni lo hablemos. Oiga, y entonces, claro, al año siguiente, cuando yo feliz, no, pues tanta ajá. gente, vamos a volverlo a hacer. Uh-huh. Me dijeron, no, señora. Oh. No, qué pena, pero ya usted no arriba puede. No lo puede hacer, bájese a la arena. Y yo, esa arena, yo decía, eso tan grande. La arena de hockey, yo dije, listo, bueno, no importa, yo lo hago en la arena. Pues, ¿y cuántas personas cabían en la arena? En la arena, en una arena próxima, lo que pasa es que es muy relativo decir, caben 500 personas o caben 1,500, porque en la arena, cuando nosotros lo hacíamos en la arena, no era en la capacidad de la gente sentada, sino es que entra y salga, ¿sí? Entonces, ahí en el Community Center nos bajamos a la arena y por supuesto, fue hermoso. Fue muy lindo, pero el problema era el calor, porque tú sabes que las arenas de hockey en el verano no tienen aire acondicionado. Entonces, eso era un calor y yo pensaba mucho en los niños. A mí siempre me ha preocupado los niños, por eso siempre tengo una zona para los niños. Sí. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora no un niñito de estos en los una patalita sí. algo? O los seniors y todo eso. Entonces, bueno, ya después de ahí...
yo hablé con la ciudad, con la, el señor de la ciudad que se llama Raspuli, es, yo digo que él fue mi angelito, porque ya se retiró. Oh. Y entonces llegué y le dije yo a él que necesitábamos un sitio con aire acondicionado, uh-huh. y fue cuando me llevó al Hershey Center. Ok. No, cuando yo llegué a ese sitio. Que también es grandísimo. Yo dije, aquí fue. Yo dije, uy, qué belleza, no. Y cuando dice la señora del Hershey, bueno, ¿y qué es lo que necesita? No, el Festival Colombiano, yo estaba emocionada. Yo le dije, uy, aquí pongo la galería de arte, aquí la zona de las comidas, allá le estoy. Y ella era, y esta señora que está como está loca. Loca, sí. Y entonces, Mr. Pooley, que yo le decía siempre, Mr. Pooley, decía, déjela que ella sabe. Entonces, y él era feliz. Yo me acuerdo que él era muy feliz cuando yo le hablaba y todo eso. Y así empezó, y estuvimos en el Hershey. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el Hershey? Que ahorita es Paramount Center. Sí. Entonces, en el Hershey lo que pasó es que cuando llegaron los Panamericanos, pues el Hershey era una de las sedes de los Panamericanos. Uh-huh. Y fue cuando me llamaron y me dijeron, lamentablemente no puede hacer el festival. ¿Era en la misma época? Era en la misma época. Dijo, o lo tiene que hacer en septiembre. Yo dije, no, si el 20 de julio es julio, ¿cómo sí. lo va a hacer en septiembre? Sí. Yo le dije, no, entonces, ¿qué? Entonces me le pegué a Mr. Pooley. Le uh-huh. dije, bueno, ¿y cómo así que a mí me van a sacar así? Sí. Y no solo a mí, a toda una comunidad. Uh-huh. ¿Sí? No, entonces tiene que pagar, que la gente tiene que pagar. Le dije, no. Los eventos son gratis para la comunidad. Ajá. Yo no le voy a cobrar a la gente para que pague. Entonces, bueno, llegamos ahí a esto cuando dice Mr. Pooley, pues el Celebration Square. ¡Ay, Dios! Yo dije, ¿qué? Mira, por eso uno se tiene que poner metas, Ana. Yo ahí, yo iba y yo miraba y yo decía, Señor, en 10 años yo tengo que estar acá. Lo decretaste. Yo dije, en 10 años acá tenemos que estar. Pues no fue en 10 años. Fue en menos de 10 años. Amén. Fue en 5 años, porque estuve allí 3, luego 2, fue 5 años. 5 años que estuve ahí. ¡Ay, qué maravilla! Y ahí fue, pero fue algo que yo dije, Dios mío, y ahora para mí eso era imposible. Cuando él me dijo eso, yo dije, ¿qué? Le dije, no, todavía yo no estoy lista para uh-huh. estar ahí. Entonces fue cuando me dijo, ¿pero por qué no está lista? Le dije, pues por la plata, porque yo no tengo la plata. ¿De dónde va a sacar la plata? Solamente ese sitio, ¿cuánto no vale? Sí. Entonces dijo, Isabel, camine, vamos. No, cuando me dicen lo que costaba, yo dije, no, ni con todos los patrocinadores. Se te bajó todo. Se te bajó todo el piso. Ahí es cuando tú, voy para la respuesta que tú dices, ¿cuándo viste que esto? Entonces, en ese año había entrado, yo ya tenía como 2 años a Luna, Local uh-huh. 183. Yo dije, no, los únicos que me pueden ayudar son ellos. Y ellos son hoy en día tus mayores patrocinadores. Él es el main sponsor. Y no se han bajado, y yo creo que ahí seguirán, si Dios quiere. Y fue cuando me fui para allá. Uh-huh. Entonces le dije a uno del board, le dije, vamos, esto no me va a quedar grande, pues vámonos. Y así fue, fui, y fue chistoso, porque, claro, una mesa directiva, eran como 8 personas las que estaban ahí, uh-huh. porque yo tengo mucho que agradecerle a una persona que está ahí, que es Jaime, ¿sí? Jaime Cortés, es uh-huh. el único latino que está en los board of directors de Luna Local uh-huh. 183, un señor, un caballero. Y pues con él hablé, me dijo, Isabel, es algo que no depende de mí, uh-huh. ya tiene que hablar directamente con el board en pleno. Yo dije, bueno, ¿y cómo hago yo por una cita? Uh-huh. ¿Te lo consiguió, Me lo consiguió. Ay, haga bueno. la presentación en inglés con toda esta gente. Y el hecho es que yo dije, bueno, nombre de Dios, me eché la bendición, yo dije, aquí vamos. Perdón, te interrumpo, sabes que uno de los grandes miedos que tenemos todos los latinos es eso mismo que acabas de decir, el hablar en inglés. Claro. Y más ante un grupo de pronto de canadienses, de personas que hablan el inglés perfecto, y uno es, pero desafortunadamente ese puede ser uno de los grandes, de las grandes piedras que podemos tener en el camino para triunfar. Sí. Y tú dijiste, acá voy. No, como yo me fui, yo llevé mi presentación. Ay, sí, yo digo, mientras a mí me entiendan. Ah, sí, así sea punta de sellas. Así sea pasado, presente, pero si usted me entiende, ahí vamos. Entonces, y sí, hice la presentación y me acuerdo tanto que el jefe, Jack Oliveira, que es el director general de allá, cuando veo que coge el teléfono, entonces yo empecé, pues, toda la presentación como es, y yo era hable y hable, porque a mí me apasiona. Yo digo que Mississauga Latin Festival es mi bebé,
Es un bebé que fue creciendo, creciendo, que ya está grande. Entonces él, y él me preguntaba, yo le respondía, me preguntaba, y claro, yo llevé videos, yo dije, mira, yo necesito de su ayuda, yo los necesito a ustedes, yo no sé a quién más acudir, o si no, yo no voy a poder seguir con el festival. Y yo les estoy pidiendo que sean el patrocinador oficial, y lo estoy pidiendo es para cubrir, mejor dicho, esto. El hecho es que el señor me dijo, sí, y yo ni cuenta me había dado. Ay, yo seguí hablando. Estabas tan emocionada y tan nerviosa que no escuchaste el sí, dale. No sé, vamos, sí, pues vámonos. El hecho es que sí, ya. Entonces, cuando yo me dijeron que sí, no, tú no te imaginas la alegría. Yo salí de ese salón, yo cogí a mi amiga, la abrazaba y todo. Y bueno, entonces, así fue. Y así, y ahí empezamos en el Celebration Square y ahí vamos. Ahí vamos. Wow. Y ya, eso es un tema de horas. Pero antes yo no quiero dejar de nombrar los premios que tú has ganado, porque son reconocimientos que te han dado y que hay que nombrarlos. O sea, está The Credits Awards, Transformation Award, Sesquicentennial Community Award, que fue un premio que te dio el Parlamento de Canadá. Tenemos, bueno, el de 150 extraordinarios, canadienses extraordinarios, que es un libro que van a poner a los 150 canadienses extraordinarios. Mira, extraordinario. Yo no había caído en cuenta que también se llama Extraordinarios como nuestro programa. Son extraordinarios, sí. Mira, no Y en ese libro, para mí de todos pues, los premios que acabas de nombrar, ese es el que más me ha como emocionado, ahí sí, como emocionado el haber estado allá, el verte en un libro en donde está Celine Dion, en donde está el astronauta de acá de Canadá, en donde está la Hazel McCallion, donde está, mejor dicho, unas personalidades, los de CIBC, los del TD, los de gente que uno dice, wow, ahí sí yo digo, Dios mío, no, la verdad eso no tiene precio, no tiene nada, ¿por qué? Porque es un libro que ya quedó a la historia, ¿sí me entiende? Entonces, para mí ese premio significa mucho, porque yo sé que el día de mañana mis nietos o bisnietos o lo que sea, significa mucho. No, claro, y para nosotros también. ¿Tú te imaginas también, que una colombiana haya llegado ahí, que esté una colombiana, porque sea como sea, iba a decir Isabel Cuellar, pero ¿quién es esta señora? Y se metan, colombiana de nacimiento. Es colombiana, tolimense, mucho honor. Así mismo, Isabel, quiero que nos des 5 tips de liderazgo que le des a toda la audiencia, 5 tips de liderazgo. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les dices para que se empoderen y salgan a comerse el mañana todo y cumplan esas metas? Ser persistente, eso es lo primero. No, porque no se pudo esto, entonces charla. No. Ser persistente, sobre todo respetar. Respetar los espacios de los demás. Y siempre pensar que no hay, pues, como competidor, ¿no? Que para todos hay. Para mí, esto de que no, que es que si yo hago esto, que tú no lo haces, no, para todos hay. Siempre es respetar a las otras personas. Yo digo que mientras tú obres con honradez y respeto, las puertas se te abren. Amén. Entonces, siempre eso. Yo digo que para mí ese ha sido como la clave del éxito, es decir, la persistencia, el respeto, la honradez y bueno, y para adelante, nunca para atrás. Bueno, ya saben, mi gente, los 5 consejos que nos deja Isabel Cuellar para terminar este programa. Que Isabel, muchísimas gracias. No, a ti, Ana, a ti, Dios mío, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo y de verdad que mil gracias, un millón de gracias. Y bueno, y en lo que yo pueda servirles, aquí estoy. Ya sabes que esta es tu casa, cuando gustes, cuando ya tengamos nuevos, bueno, proyectos, nos faltó todavía el bar. Uy, el International Sports Bar. Que lo está manejando tu esposo, que parece con juguete nuevo porque está divino. El Iván cuando fuimos, le estaba mostrando todo feliz. Ya saben, invita a la gente a que vayan a Claro, este es el nuevo proyecto que tenemos, el International Sports Bar en la ciudad de Mississauga.
No, pues que es un sitio que los fines de semana, lo que es viernes y sábado en la noche, tenemos las noches latinas y se ha convertido, es muy lindo porque se ha convertido como el sitio de rumba, del punto de encuentro latino. Hoy, precisamente miércoles, uh-huh. ahorita arranco para allá, tenemos la noche de plancha, uh-huh. que es la música romántica viejita de los años 60, 70, entonces es un buen programa para hacerlo con un grupo de amigas sí. o en pareja, que se vayan, escuchen esta música. Entonces, hacía falta. Y es muy lindo, Ana, cuando la gente te dice, oye, mira, gracias. Gracias por crear este sitio para nosotros los y latinos. Y son los únicos latinos que aquí en Mississauga, y me imagino que en Mississauga, que tienen un sport bar así. Es el primer sport bar latino aquí en la ciudad de Mississauga. Esto, al menos en Mississauga. Y uh-huh. no sé en Toronto que lo haya, porque pues hay nightclubs. Pero una cosa es un nightclub a un sports bar, sí, que sí. tenemos televisores en donde tenemos todas los partidos de fútbol, de soccer, de fútbol americano. Todos los deportes, todos porque los cuando deportes, estaba también lo del tenis, muchacha, ya también estuvimos viendo. Ahorita ahorita el NBA, lo el baloncesto uh-huh. también la tenemos. Es decir, que si a ustedes les gusta el deporte, puede venir a nuestro sports bar y ahí y estamos abiertos todos los días desde las 11 de la mañana. Y también aprovecho para invitarlos a ustedes en el sports bar a que vayan y coman obleas en Waffles to Go. Sí, señor. Allá está nuestra bella Andrea del sofá con Mauricio, con su esposo Mauricio. Están también con obleas en Waffles to Go. O sea que vean, van, ven un buen deporte, se toman unas buenas cervecitas, unos buenos chicken wings y después se comen unas obleas. ¿Sí o no? Ese es el postre. Ahí está. Ya no tienen disculpa. Mi gente, muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias a ti por haber estado el día de hoy acá. No, a ti y a todo el equipo de Dos en Línea TV, de verdad que mil gracias. A ti, y bueno, un abrazo, nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde por Dos en Línea TV. Quédense ahí, no se muevan, ya viene ¿Cómo es tu cuento? Hoy tenemos un súper invitado, que ya lo tenemos en el estudio haciendo bulla, porque hace rato está que se mueve él, y que ahorita lo va a jalar las orejas. Y nuestra Vicky Chiapari, porque Alex Montealegre está haciendo una cobertura especial. Entonces, un abrazo, no se muevan ya en ¿Cómo es tu cuento? Un abrazo, feliz noche. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.